Comisión Nacional de Energía Atómica, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Comisión Nacional de Energía Atómica con el combate del dengue? Tiene mucho que ver porque están buscando esterilizar al mosquito justamente para evitar la reproducción del mosquito que porta la enfermedad. Doctora Marianela, ¿cómo le va? 8M la saluda. Hola Marina, Luis, buen día. Todavía doctora no, me falta un poquito, pero... Ah, muy bien. En breve. En breve, licenciada. Dígame, licenciada. Sí, por ahora. Muy bien, doctora. Bueno, estábamos comentando este proyecto. Por ahora no hay vacuna contra el dengue, lamentablemente, y entiendo que están trabajando en la idea de esterilizar el mosquito portador, el Aedes aegypti, y bueno, de esta manera evitar que se propague la enfermedad. Si nos puede contar un poco en qué consiste. Sí, nosotros estamos desde el 2016 desarrollando una técnica que se llama la técnica del insecto estéril. Esta técnica es una técnica que se utiliza hace más de 50 años. Por ejemplo, en Argentina se utiliza en mosca de los frutos, en toda la provincia de Mendoza y la Patagonia, con muy buenos resultados. Y se basa en la producción de machos, que estos se esterilizan con radiación ionizante. Y estos machos se liberan al ambiente y al encontrarse con una hembra en el campo, la descendencia producida no es viable. Entonces, mediante liberaciones consecutivas, lo que vamos a hacer es reducir la población de mosquitos. Esta es la idea básica de la técnica que nosotros realizamos. Claro, la que idea que estamos desarrollando. Que estos machos estériles compitan con los machos fértiles, bueno, no sé si la palabra es fecundar, pero copulen con las hembras y la descendencia sea no viable, o sea, claro, no salgan mosquitos de esa unión. Claro, las hembras colocan sus huevos, pero estos huevos no dan origen a nuevas larvas. Ahora, entonces, de esa manera se va bajando la población. Sí. Marianela, yo, por supuesto que yo escucho esto y me parece una complejidad enorme, ¿no? Porque de alguna manera es, bueno, a ver, vamos a plantearlo de manera exagerada, intervenir en el ciclo de la naturaleza, ¿o no? Sí. En el tema de intervenir en el ciclo natural, lo primero que tenemos que pensar es que este mosquito no es autóctono, no es de la Argentina y no es de Latinoamérica, por lo cual es una especie que exótica, introducida, y que esta especie se considera una plaga, por lo cual no tiene depredadores. Por eso es que crece tan exponencialmente su población, porque no hay nadie que lo controle naturalmente, como el resto de los mosquitos naturales que tenemos. Y en cuanto a la liberación de machos estériles, uno lo que está haciendo es un control especie específico. O sea, la misma especie se está autocontrolando. Estos machos estériles, al no poder picar, eso es fundamental para la técnica. Tenemos que saber que la hembra solo es la que pica y por ende puede transmitir la enfermedad. Estos machos estériles no van a tener un impacto directo en lo que es la ecología, el sistema ecológico que los rodea. Porque solo van a copular, y el bajar la población de mosquitos, de estos mosquitos en particular, no estaría afectando a las comunidades autóctonas. Entiendo, Marianela. Y explícame, como si fuera un niño, ¿cómo se hace? A ver, nosotros queremos hacer esto. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, ahí en los videos hay algunas imágenes nuestras trabajando. Nosotros tenemos una cría en un insectario que tenemos en el Centro Atómico Ezeiza. Lo que nosotros hacemos es colectar huevos en el campo, en un barrio, y los criamos hasta obtener adultos. Estos adultos los vamos a separar entre machos y hembras, y los machos son los que van a ser estériles. ¿Sí? Con mucho cuidado se separan entre machos y hembras, porque no se pueden liberar hembras, porque no es éticamente respetable liberar hembras. Entonces, lo que hacemos es, estos machos los llevamos a nuestra planta de irradiación que tenemos en el centro atómico, que es similar que cuando nos hacemos una placa radiográfica. ¿Qué son? ¿Rayos gamma, mismo, licenciada? En nuestro caso son rayos gamma. ¿Sí? Nosotros tenemos una planta de cobalto 60, en la Argentina, muy grande, de hace más de 50 años que está. Pero el efecto es el mismo, es igual que cuando nosotros nos hacemos una placa, pero en dosis más altas.
Y esto lo que produce es la esterilidad. Una vez estériles, los llevamos al laboratorio, los alimentamos y la idea es que luego se liberen al ambiente en una zona para que estos mosquitos sean el control poblacional, realicen el control poblacional. Perdón, Marianela, ¿y cuántos son? ¿Sí? Yo necesito ver las cosas para comprenderlas. ¿Cuántos son? ¿Miles? ¿Cómo los llevan? ¿En una, no sé, en una cajita, en unas redes? ¿Cómo? Sí, se llevan. Los mosquitos tienen mucha. Nosotros hacemos pruebas de lo que se llama empaque, como si fuera un producto, y nosotros podemos llegar a poner, si lo pensás, en unos cuadraditos, ¿viste las cajitas de anzuelo? Sí, entonces, sí. Las quesas que son, que tienen, o de pastillero, sí. Más o menos en un cuadradito de 3 por 2 centímetros podemos poner 1000 mosquitos enfriados. Entonces esos mosquitos enfriados no se mueven. Claro. Y luego se abren esas cajitas y es donde salen los mosquitos. Ahora, licenciada, ¿y tienen hecho el cálculo de con cuántos mosquitos se podría lograr eliminar el dengue? No sé si es una aspiración o es un objetivo demasiado ambicioso, ¿no? El tema de eliminar el dengue es difícil porque este mosquito es un mosquito muy oportunista, como verán. Año a año vamos teniendo cada vez más volumen y cada vez más enfermos. Y tampoco hay que centrarse solo en el dengue. Recuerden que este mosquito es un vector de diversas enfermedades. Es muy buen vector en general. Entonces, la realidad es que cuando atacamos a este mosquito, estamos atacando diversas enfermedades. Y la idea de esta técnica es que se colabore con las técnicas actuales, ¿no? No, no es que una reemplaza a la otra. Claro. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es probar la eficiencia. Por suerte hay varios países con los que estamos trabajando. Nosotros estamos en el marco de un proyecto internacional de la OIEA, que es un ente de Naciones Unidas, en donde podemos compartir resultados y esas cosas. Y más o menos las liberaciones reducen un 20% tras liberaciones. La idea es probar la efectividad en un sitio pequeño primero, que es lo que queremos hacer próximamente, si Dios quiere ahora a fin de este año o a principio del que viene. Y luego, sí, tratar de transferir la tecnología para que las provincias que deseen utilizar esta técnica sean libres de poder utilizarla como herramienta de control. Perfecto, muy interesante, claro. La verdad sí, que es muy interesante. Es la energía atómica en algún punto aplicada a un problema grave. Usa repelente, cuídate de los mosquitos, Marianela. Muchísimas